Entonces, ¿cómo va a ser que yo estoy haciendo un apartamento de 60, 80 metros cuadrados y yo aquí con un metro cuadrado, en un mes estoy ganando más? Entonces, lo que pasa es que lo que está mal ahí es si yo estoy buscando rentabilidad, estoy buscando dinero y veo que hay un monopolio, que aquí yo soy el único que tiene el tema de la comida o el único que tiene el tema del bar y el único que está al frente. Y yo tengo un parqueo gratis que me lo hizo el gobierno, sí. Regalado ese parqueo. Yo no debiera de pensar en apartamento porque compito con toda esta gente. Yo voy a pensar puramente cómo yo le subo el nivel a este negocio. Entonces, yo digo, Calderón, tenemos el bar, tenemos la comida. ¿Qué más se deriva de la actividad de nocturna? ¿Qué otra cosa me gustaría a mí hacer? Que quizá va muy inducida o al desayuno, o a los niños, o a los ancianos. El tema es social porque está aquí. O a vender ropa de esto, o accesorios de esto, o buscar todo lo que está relacionado a hay un concepto que se llama el concepto parásito, porque esto va a ser un imán. Mientras ese play esté ahí, aquí va bebida. No creo que muevan el play por ahora. No, ni lo piensan mover. ¿Verdad que no? No creo que lo muevan. Entonces, lo que quiero decir, inclusive, hacer las terrazas es más barato que hacer apartamento y le va a dar más dinero. Julio, y ya tienen el pórtico hecho. Si no quieren bajar, hacer la cocina atrás, porque no quieren gastar, siguen en la línea del pórtico igualita hasta allá. Igualita a la cine, el mismo eje, así mismo. Conectan allá, coyentan allá y lo ponen todo a nivel de planta y el día dirá. Y la división interna la hacen en Chirró, para mientras tanto. Padre, si cualquier cosa uno tiene que debratar, no tiene que mucho costo. No me fue mucho. Lo dejo muy bien abierto porque la gente, estoy seguro que aquí arriba se va a llenar más rápido que allá abajo. Claro, mira. Entonces, si ponemos aquí una baranda de cristal, segura, pero de cristal, que no sea ningún firme, desde allá hasta aquí, y la baranda la subo 1,20 m, rígida, y me siento aquí con mesita de a dos, claro que yo pagaría. Además, son ustedes lo tienen a favor, que estaba por el suroeste, a para atrás, está bien. Lo que me preocupa es la escalera. No, ya esa escalera, nosotros vamos a quitar esa escalera. Esa escalera okay. No va aquí, esa escalera no va aquí, ya nosotros tenemos que hacer la escalera arrancando desde aquí. Ajá. Para que pueda dividir para donde tú quieras coger. Sí, pero no me gusta la escalera ahí, ¿no? Está una idea, entonces. Okay. No me gusta la escalera ahí. O sea, la escalera, vamos a verlo así. Tenemos la calle, tenemos el play. Yo necesito que todo lo que esté en la primera mitad de la estructura, tanto de esto que está construido aquí, de aquí a aquí, como lo que viene para allá, y a una profundidad de esos 5 metros que hay más o menos, del pórtico a pórtico, un poquito menos, 4 y pico. 4,90. De esos 4,90, todos estos pórticos que están, por lo menos estos 4 pórticos de 4,90 está ahí, no le interrumpa nada a la vista. Si meto una escalera aquí, lo que estoy diciendo es que estoy poniendo la escalera, no me factura un peso. Entonces no puedo sustituir una escalera por una silla, una mesa que usted gastó 7,000 pesos. No la puedo sustituir. Tengo que tratar de que las mesas vengan aquí obligado, obligatoriamente, la segunda mesa. La tercera línea de mesa la voy a poner impar. Si pongo una y una, pongo la otra aquí, y la otra aquí, y la otra aquí, para que puedan ver por aquí o por aquí. ¿Me entendió? Que en 5 metros me cabe en 2 metros, me cabe y me circula. Ahora, ya después que pasé esa línea, lo que estoy diciendo es que mañana voy a poner los apartamentos quizá en la franja de atrás. Entonces, esa escalera que voy a colocar me debiera de ayudar para el tema del bar o para el tema de lo que voy a hacer aquí. Entonces trataría de ponerlo no en la calle principal porque se me va a amontonar, sino meterla en una calle secundaria por ahí. Esa ahí. Hay una puerta, esa ahí. La meten por aquí atrás, que viene siendo Julio, hacia así. Desde la parte de atrás, ok. Están entrando por aquí y van a subir, como hablamos, por aquí. Van a entrar por aquí y van a tener su escalera aquí. Entonces entran a la mitad. Cuando yo entro a la mitad, lo que estoy diciendo es que puedo en algún momento hacer apartamento si la cosa se pone floja o puedo venir para el bar. Pero una escalera me tiene que alimentar las cuatro cosas para no tener que gastar doble en escalera. Coger para allá y coger para acá. Exacto. Y ahí la dividen para cualquier lado, pero así. De manera que esta franja, que es la franja que genera el efectivo, siempre tenga dinero. Yo no creo que aquí atrás se vea tanto con toda esta gente llena. No, no. Entonces, esto aquí atrás lo que se va a convertir en apartamentos seguros, estos módulos. Sube por la escalera aquí, de ahí va a ir bien para acá, y aquí también. ¿Qué es lo que yo veo? En este espacio, ya aquí está en la columna, ¿ok? Y se ve claramente la otra y la otra, están claras. Si yo tiro una línea imaginaria, desde allá, ese terreno, lo corto a la mitad y me apoyo en esta misma columna, lo llevo hasta abajo. Y todo esto es grada para vender. Pues coloco aquí atrás, pero ya aquí atrás no ven por la altura. O sea, si yo me paro aquí atrás, donde está el aire, y esto estuviera lleno, me cuesta ver. Entonces, lo que estoy tratando es que de la misma mitad, de esta misma mitad que corté el terreno, hagamos otro piso y también va de lo mismo. Lo cortamos a la mitad. Entonces, de la mitad para atrás, apartamento. Y de la mitad para adelante, la terraza. Pero los apartamentos no deben de hacerlo ahora. Van a subir a porticado, columna y viga y el techo abierto. Y van a ver cómo el negocio fluye. Para después ver. Como yo le dije a él, eso yo le dije a él. Vamos a ver. Que fuéramos en columna, viga y plato. Ya se ve clarita ahí. Esa, ahí hay mucha mesa. Si lo calculamos por mesa, hay mucha mesa. Y ese dinero está muy fácil. Y qué bueno que le pusieron el play ahí. Entonces, vamos a hacer el recorrido. Ellos van a subir por esta escalera. Por esta. Entonces, subieron.
automáticamente yo subo. Es muy imposible que los meseros estén de este lado, el bar y la cuenta, para que cuando se vayan paguen, si no, lo tengan chequeado. Y aquí, la mesa está allá. Cuando tengo una sola escalera, tengo control. Una salida, una entrada. Yo sé quién entra y quién sale. Aquí nadie se puede sin pagar, porque va a pasar. Entonces, como los baños están abajo, tienen que tratar de tener un control ahí. Ese mismo baño que tienen ahí, que es ese que está ahí, ¿verdad? Lo proyectan y se canalizan de ahí. Otro baño ahí para que no tengan que bajar, para que tengan un control. Y ese baño es para la terraza de al lado y ahí se vuelve el negocio. Entonces, al segundo piso que van a hacer, el segundo piso que va a venir, quizás en el segundo piso no llegan hasta el segundo pórtico. El segundo piso que quizás pueden tener una terraza a la mitad, dependiendo de cómo esté el negocio. Como vaya pidiendo. Porque si está demasiado bueno, es lo mismo arriba, ¿eh? Y yo creo que sí, que va a estar demasiado bueno. ¿Por qué? No porque uno sea muy positivo. No, es que aquí no hay nadie que lo esté haciendo. No. Exacto, eso es lo que yo le dije a él. Yo le dije todo el tiempo, yo te lo estoy tirando así, en esa manera abierto, porque así tú haces lo que tú quieras. Hoy o mañana el negocio quiebra, yo meto apartamento. Claro. Meto apartamento y no. No pasó nada. No pasó nada. Entonces, por eso yo le dije, aquí tenemos que trabajar. Yo le dije a él, pregúntale, yo le dije de una vez. Aquí vamos a trabajar lo mismo, abierto, columna, abierto. Que ahí yo divido después abajo. Exactamente. Así es, Julio. Él, digo, porque él no entiende eso, porque nosotros, como yo le digo a él, tú no entiendes eso porque tú no te has metido a eso. Yo que sí. Yo torre de 16 pisos, 17, el que más yo llegué fue 17. Pero, como yo le digo a él, allí se trabaja plato y viga y venimos cerrando. Sí, sí, es así. Y eso es seguro igual, porque nosotros hacemos la viguita igual. Eso es así. Ahí lo que también veo, que quizás pueda ayudar con el tema, es que la fachada, la parte de adelante, no puede sentirse como que abajo hay una cosa y arriba otra, sino todo un conjunto, que la propiedad se vea desde allá hasta aquí. Exacto, que sea todo igual. Que sea todo igual, muy vitrina. Y que aquí las barandas no pueden ser barandas sólidas, sino cristal. Exacto. Y las mesas que pongan y las sillas no pueden ser sillas sólidas, sino traslúcidas, para que deje pasar lo visual en 3D. Si yo pongo un sofá aquí de los grandotes, me siento, no veo nadie, pero si pongo un sofá que son tubulares, o en mimbre, que son muy transparentes, entonces ahí se, porque la gente lo que está comprando es el can. Si hubiera dinero, entonces yo digo, una mesa con unas sillas y dos gente consumiendo aquí en una mesa, 7,000 pesos. Si yo tengo una terraza y aquí tengo otra terraza y aquí tengo otra terraza, lo que está pasando es que estas terrazas están respondiendo como si fueran el play, pero hay una de esas que tiene aire acondicionado, que es la que está aquí arriba. Como, entonces, ahí esta tiene buena vista y quizás esta tiene mejor y quizás tiene mejor. Entonces, aquí el precio debería de ir subiendo, a según. Porque lo que está pasando es que yo estoy tratando de vender el confort. Ahora, el 100% se pueden sentar aquí, que son todo lo que tienen, lo que tenemos ahí. Quizá aquí nada más se va a sentar el 30% y quizá aquí el 10%, pero están pagando igual que el mismo espacio, me genera más dinero porque en la grada. Entonces, esas gradas, si yo las llevo a estructura, lo que pueden ser que unas sean sin techo y otro pedacito con aire acondicionado. Unas sean sin techo y otro pedacito con aire acondicionado. Y ya aquí atrás apartamento, porque ya aquí atrás a esa altura no van a ver. Entonces, en la estructura escalonada, cuando yo pongo un pedacito con aire acondicionado, la parte de atrás debe ser el bar y la cocina, y aquí la parte de atrás de la cocina que se conectan por aquí. Y ya aquí abajo, por igual. Al final es un módulo, terraza de techada, terraza con aire, cocina, bar y baño, en esa línea. Lo que pasa aquí es que pagan menos. Esa debe ser la estructura de la edificación. Entonces, tenemos un nivel, dos niveles, tres y cuatro. Pero no hay dinero para tanto. Ese sería lo ideal. Vamos a trabajar dos pisos. Vamos a ver cómo fluye el negocio. Y después, vamos a ver. Y después, con el mismo dinero de esto, nos vamos para arriba. Este yo lo voy a subir más alto. Yo le voy a dar más alto. 3 metros, por lo menos. Sí. Yo le voy a dar más altura para poder rejugar con los... Eso es. Porque fue lo que yo le dije a él. Eso es. Yo no podía subir más alto aquí porque tengo un nivel de calle. Sí. Yo subo más alto, entonces después... Eso es. Demasiado alto. Ahí lo que hay que ver también, por ejemplo, esta distancia de estos pórticos. Este pórtico a esta, la distancia. ¿Cuánto le dieron? Este tiene 4.10. 4.10. Entonces, ¿qué pasa? Para temas de fachada y para temas funcional, lo ideal sería que sigan siguiendo los mismos 4.10 en la manera de lo posible hasta que se pueda. Exacto. Hasta donde llegue y la última. Hasta donde llegue. ¿Cómo quedó ahí? Exactamente. Aquí, este solar es. Sí, es irregular. Entonces, sí. Van llevando el mismo pórtico hasta donde llegue. Y la misma losa hasta donde llegue. Como yo hice aquí, mismo. El mismo es igualito. Entonces, de este lado lo mismo. Ahora, aquí yo veo que cambió el pórtico. Allá abajo, de ahí allá, no tiene 4.10. Entonces. Ahí él cogió ese espacio, pero yo tengo una viga plana. Uh-huh. Que me ayuda. Tengo una viga plana ahí, tengo una viga plana aquí con varilla de 3/4. Sí, sí. Y tengo otra, todas son de varilla de 3/4. Ah, ok. Todas me caigan perfectamente.
tengo varilla de tres cuartos. Uh-huh. Yo trabajé con varilla de tres cuartos para asegurarme la losa. Si yo quiero engancharme aquí en la losa, yo no tengo el problema. Aquí. No tiene problema que te... Exactamente. Yo okay. Le metí viga plana. Pues a todo. A todo. Todo el espacio más ancho, yo le metí viga plana. Ok. De tres cuartos. Pues entonces lo siguen ahí. Aquí van a hacer una junta fría y de ahí hasta allá. No, vamos hasta allá y mantener el mismo nivel para que no se generen quicio. O sea, el mismo nivel. Entonces, esa calera la vamos a anular. Esa calera, ya que la tienen, aprovechenla. Porque lo interesante es que la gente que van para los apartamentos no deberían de entrar por aquí adelante. Con la escalera aquí, sí. Para que ellos suban por aquí. Entonces, a mí no me interesa ya la escalera. ¿Cómo? Pero vamos a entender la escalera aquí, pero ahí va a haber de aquí a allá un pasillo. O sea, esta gente entran por aquí, pero suben por atrás. ¿Quiere que suban? Que suban a la terraza por atrás. Por atrás. La gente que van para el apartamento entran por aquí, suben y ya suben por atrás. Los que vienen de la calle no tienen escalera aquí, sino que entran por el pasillo y suben por atrás. Conectan con baño y baño y allá una escalera para everybody. Bajan el precio y no pierden escalera para la mesa, porque como ellos van a entrar por allá atrás, por el pasillo, aquí va una losa que va a estar ahí que trajida. Aquí se está vendiendo. Aquí está vendiendo, pero si subían por aquí, no, iban a perder esta venta. Lo meten por atrás, bajan y suben y listo. Que hagan el retorno en la misma escalera. Un pasillo aquí. Hago esa escalera. Exactamente. Aquí. Ah, este pasillo debe ser ancho porque van a pasar dos gente. Sí. No un metro, sino por lo menos 1.60. Es cómodo este pasillo. Por lo menos ese pedacito, cómodo. Porque también si van a subir muebles, lo que sea, que entren cómodo. Y ya.